Bienvenidos y bienvenidas a Científicas, mujeres protagonistas en el desarrollo de las ciencias. Hoy está con nosotros María Elena Vela, doctora en química y directora provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. María Elena es platense e ingresó a la universidad cursando en el Colegio Preuniversitario Liceo Víctor Mercante desde el secundario. Luego siguió su camino académico en la Facultad de Ciencias Exactas, donde su curiosidad la llevó a elegir la licenciatura en química y a desarrollar su carrera en investigación. En su familia hubo mujeres que fueron sus ejemplos académicos, presentándole importantes desafíos para lo que fue y es hoy su desarrollo profesional. María Elena Vela es docente desde 1977 y sus estudios fueron realizados bajo un gran sacrificio por una fuerte tensión política de la dictadura militar. Bueno, yo nací en La Plata. Mis abuelos ya estaban aquí antes de la fundación. Así que somos una familia, bueno, ensamblada porque mi papá es tucumano, hijo de inmigrantes italianos y españoles, pero que se radicaron en Tucumán. Así que cuando él vino acá por cuestiones laborales, la conoció a mi mamá, se casaron y bueno, yo nací en La Plata. Hice mi escuela primaria desde el jardín de infantes, en la escuela pública, en la escuela normal 2. Los estudios secundarios los hice en el Liceo Víctor Mercante de la universidad. Y después ingresé en la Facultad de Ciencias Exactas en la licenciatura en química. Y luego continué a hacer el doctorado y me recibí de doctora en química. Mi papá era ingeniero civil y mi mamá era maestra. O sea que siempre, y yo soy hija única, hubo mucha influencia, ¿no? Por supuesto, de la condición de hija única, de poder depositar en un solo hijo las expectativas de un hombre y de una mujer a la vez. Quizás todavía en la época que yo nací en el 56, había un modelo de mujer más bien en la casa, o a lo sumo como mi mamá, que era maestra. Pero en la familia de mi papá había mujeres fuera de serie, digamos, ¿no? Porque mi tía, que es homónima, ¿no? Ya nos llamamos igual, María Elena Vela, era profesora de historia, fue una mujer que se fue a la Sorbona, Francia, y estuvo muchos años, y mi otra tía era odontóloga, estudió en Buenos Aires. Bueno, mujeres que, digamos, marcaron un poco el modelo, ¿no? De hasta dónde se podía llegar. Pero por otra parte, siempre el modelo de la mamá en la casa y con la familia. ¿Y por qué las ciencias exactas? Bueno, papá, por supuesto, como ingeniero, siempre me estimulaba por el lado de las ciencias duras o por el lado de las matemáticas. Y me dio a leer un libro que se llamaba El átomo inquieto, creo que era así, basado en una especie de peliculita que había en la época. Y a mí me encantó el tema de ver el modelo del átomo y los electrones y llegar hasta las profundidades de la materia, ¿no? Siempre fui curiosa, nunca me conformé con la primera respuesta, siempre busqué más allá. O sea, la curiosidad creo que tiene que ver mucho con la investigación. Si no hay curiosidad, no se investiga. Y las ciencias exactas porque me parecía que daban explicaciones muy, muy cercanas a lo que yo buscaba acerca de la interpretación de los fenómenos que me rodeaban. Más allá de que siempre también me interesaron las cuestiones sociales, en la historia, en la escuela secundaria era muy buena, pero y en química era la que me iba peor siempre. Peor, bueno, no, que no tenía 10 absoluto por ahí, pero tenía notas más bajas. Así que el desafío, ¿no? Dos cosas. La curiosidad, por una parte, y el desafío de lo que me costaba más. Entonces, así fue como fui a la Facultad de Ciencias. Primero, en el Liceo Víctor Mercante había un gabinete psicopedagógico, estaban las carpetas con todos los programas de las carreras, así que ahí yo me informé. Era un medio, entre medio de la ingeniería química y la química, y había una orientación que se llamaba Licenciatura en Química, Orientación, Tecnología, que me parecía que juntaba las dos, la ingeniería y la química. Después seguí la orientación físico-química porque me gustó más, pero en ese momento elegí la química porque de alguna manera era como ese aspecto ingenieril de mi papá, ¿no? Que tanto me había marcado.
Entonces, en ese momento eran momentos muy complicados. Yo entré en el 73 en la facultad, realmente, no, 73, 74, bueno, ponele, ya casi ni me acuerdo. Sí, creo que en el 73 entré. Fue muy complicado porque a poco de entrar se cerró la facultad, porque había muchas luchas políticas, eran las épocas de la AAA, mucha militancia, muchas asambleas, mucho movimiento político y mucha violencia entre los grupos políticos que integraban los centros de estudiantes. Fui, me acuerdo, al velatorio de Chilo Zaragoza, que realmente para mí fue terrible, un muchacho, un idealista, ¿no? Me acuerdo, teniendo yo 18 años, estar asistiendo a un velatorio de una persona poco mayor que yo y que había muerto porque pensaba diferente que otro grupo, ¿no? Así que fueron realmente muy difíciles. Yo empecé la facultad, iba todo muy bien, iba promocionando las primeras promociones, se cerró todo en octubre y en marzo se abrió y nos dieron las cursadas como hechas, pero teníamos que rendir todos los finales. Así que realmente fue un gran sacrificio ese año, desde tanto la tensión política que se vivía como el esfuerzo que hubo que hacer para prácticamente dar libre y materias como física 1, análisis, álgebra, introducción a la química, ¿no? Así que fue realmente muy esforzado. Y después transitar toda la carrera durante la dictadura militar, entrar con documento a la facultad, con soldados armados, enterarse de compañeros que desaparecían, muy duro, muy duro. No teníamos información, siempre existía la esperanza de encontrarlos. Así que uno se encerraba en el estudio para no, ¿cómo te puedo decir? La angustia de la incertidumbre, del no saber, ¿sí? Fue una época muy, muy difícil, la universidad en aquellas épocas, y una facultad de ciencias exactas muy exigente, realmente que nos exigía estar totalmente, no teníamos prácticamente los que queríamos ir al día, no podíamos tener vida personal. Ya cuando estaba en tercer año, fui convocada para ser ayudante alumna rentada, así que desde el año 77 soy docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y sigo siendo docente, así que imagínate la cantidad de años. Fui docente, hice toda la etapa, ¿no? Docente, ayudante alumno, diplomado, jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor asociado. María Elena recuerda sus inicios en la investigación en un ámbito donde tuvo que llevar adelante muchas peleas individuales para hacerse respetar como mujer y en una época donde no se conocían tanto los movimientos feministas. A pesar de todo eso, ella destaca el avance que las mujeres han tenido, sobre todo en los espacios universitarios, donde se ha logrado una posición de mucha igualdad. Cuando yo terminé mi carrera, la licenciatura, me presenté una beca CONICET para hacer el doctorado en química en el INIFTA, ¿sí? Instituto de Investigaciones Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas de La Plata, que en ese momento lo dirigía el doctor Arbía, que antes había sido el profesor Schumacher, el fundador y el director, y era realmente un instituto muy prestigioso. Y en ese momento éramos unas cuantas becarias mujeres, pero es cierto que los grupos, o sea, nuestros directores, porque había una estructura muy vertical, ¿no? Estaba mi director de tesis, que era el doctor Arbía, y después una persona intermedia, eran todos varones. Había algunas mujeres que destacadas también, pero principalmente era lo aceptable era que fuera un varón el director. Pero sin embargo, ese varón tenía un montón de mujeres becarias. Y en ese momento teníamos que hacernos respetar. Yo no sé si por una cuestión de género, me cuesta, ¿eh? Ojo que yo soy de una generación, por mi edad, donde naturalizábamos todas esas cosas. Pero por otra parte yo era bastante combativa en el sentido de mis derechos como mujer y mi necesidad de destacarme, de ocupar un lugar
que yo sentía que me correspondía por el esfuerzo, por el trabajo. Entonces no me quedaba atrás, discutía siempre lo que me parecía que estaba equivocado. Respecto a mi condición de mujer, te diría que no, más allá de que tuve situaciones que hoy serían bastante complicadas, mucho más, ¿cómo te puedo decir? Más expuestas, en aquel momento uno la peleaba como podía, ¿no? Porque si alguien te quería segregar porque eras mujer o tener un trato despectivo, yo no me quedaba atrás, y lo decía. No había movimientos feministas, no había un movimiento en el instituto más que los becarios, que como conjunto, hombres y mujeres, peleábamos por lo nuestro. Entonces, sí, tuve que llevar adelante muchas peleas individuales y algunas desde el grupo de becarios, por algunas cuestiones que nos parecían que eran, que tenían que mejorar. Las mujeres hoy en día me parece que han alcanzado posiciones muy interesantes. De hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas. Hoy soy directora provincial en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Soy miembro del Consejo Directivo de Minista. Soy miembro del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología. No me puedo quejar, he sido convocada por varias instituciones. Y así que yo creo que las mujeres hoy en día tenemos una situación en la cual se ha ganado muchísimo espacio y tenemos la posibilidad de manejarnos en una posición de igualdad, sobre todo a nivel universitario. Esto yo siempre digo, esto no es igual en otro estrato, mucho de los estratos más pobres, más marginales, esto no ocurre. Pero en la universidad yo creo que estamos en una condición óptima como para trabajar y asentar lo que ya hemos ganado de alguna manera, ¿no? Las mujeres. Ya volvemos con más científicas. En el día de hoy con María Elena Vela, doctora en química y docente de la Universidad Nacional de La Plata. No te muevas de ahí porque en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre tecnología, nanociencia y su aplicación en el cotidiano.